Buitre. Vaya por Dios. No, tío, montaña no, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Clip, por favor! ¡Quiero un clip! ¡Vaya! Y encima me hago daño. ¡Vaya por Dios! Y ahora me sigue el buitre. ¡Vaya! Bueno, he estado muy bien, ¿no? Me ha encantado, me ha encantado. Muy buenas, Family You, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al undécimo episodio de 7 Days to Die Alpha 18, ya sabéis, en dificultad de mente. Y en este episodio vamos a comenzar los cimientos, vamos a poner los primeros cimientos de mi defensa, lo que va a ser mi defensa para las hordas. Ya sabéis que me gusta mucho la construcción, el diseño de defensas, utilizar un poco las mecánicas de los zombies para defenderme de ellos precisamente. Así que ya veréis la idea que he tenido en esta serie, espero que os mole, pues es una idea bastante curiosa y no os adelanto más, así que sin más, comenzamos. Ay, vamos al lío, ¿eh? Hoy toca construcción de defensa. Hola, Jesús, ¿qué tal? Ni te preocupes, fue una horda curiosa, ¿eh? Estuvimos probando las granadas porque en esta serie me salió la receta. Es que es la hostia, es que las granadas, madre mía, es que menuda incorporación más cheta que han hecho. Estoy encantadísimo. He puesto una forja para cemento, ya está fundiendo algo de piedra y de hecho vamos a decirle que mientras va fundiendo piedra que vaya sacando cemento. De hecho, ya tengo hormigón. ¡Vamos! Por fin, todo el cemento que he ido looteando ya tiene ahí su... Bueno, ya se está convirtiendo en hormigón, así que ya lo iré usando. Y luego por aquí, bueno, le he puesto carteles, pero por ser un poco ordenadito. La forja de la munición, que estoy sacando... Bueno, he sacado todo me saldrá, que siempre lo digo en inglés y no lo quiero decir en castellano. El latón, todo el latón que tenía lo he fundido y lo he sacado todo ya en... Sí, todo. En bullet casing, así que tengo un montón en los casquillos de la munición. Y esta va a ser la del hierro, que como podéis comprobar también tiene otros recursos, pero porque los necesitaré, por ejemplo, para el cristal blindado. Así que eso lo puedo dejar por ahí. Aparte de eso, bueno, me he ido al desierto a por arena. Hola, King Samurai. Me he ido al desierto a por arena. Inténtate mejorar con la llave inglesa. No, no se puede, lo sé. Ahora por lo menos lo que viene siendo la... pistola de clavo ya funciona decentemente porque en la versión anterior el martillo era más rápido porque mejoraba al mismo nivel. Vaya, cuidadito que me la quieren liar un poco. Mejoraba al mismo nivel, pero claro. A ver si la puedo matar antes de que me vea. Está ahí arriba, ¿no? Vamos a intentarlo, gente. Ven aquí, señora. Tengo que hacerme una terraza de... Vaya. Una terraza de aniquilación de Screamer. De hecho, ahora llevo cosas en el cinturón. ¿Hola? Precisamente para intentar... No llames a tus colegas, tío. Me la van a liar un poco, ¿eh? Ay, en fin. Bueno, llevaba cosas precisamente para preparar esto, para evitarlo, porque no es la primera que me aparece. Como llevo un rato por aquí trabajando en la defensa, pues claro, no es la primera Screamer que me sale. Tengo tres forjas, tengo la mesa de química, las fogatas, en fin. Esto ya es constante. Así que voy a colocar algunas torretas de chatarra por aquí, por el exterior. Espérate, déjala ahí, que me pondré las gafas del luteo. Pa por si suma un poquito más de nivel a algo que me pueda salir interesante. Así que colocaré una por aquí y de momento la otra atrás. Solamente tengo... Bueno, tengo tres, pero una me la llevo. Que me puede venir bien para el luteo. Así que iremos protegiendo el perímetro un poquito. No obstante, solo se va a activar cuando yo me acerque. Pero bueno, ya veremos cómo la vamos utilizando. Tienen su limitación estas... ¡En el culillo! ¡Venga, corre! Tienen su limitación, pero bueno, algo hacen, ¿no? Para este nivel inicial. La idea es que maten a las Screamer mientras yo no esté. Pero claro, para eso no sirven. Solo me van a ayudar cuando yo esté. El tema va a ser... ¿Evitará por lo menos que se activen las Screamer? No lo sé. O sea, aquí podemos hacer una zona de pelea, ¿no? ¿Un foso? ¿Se ralentiza ahí o qué? Creo que no. Ay, no obstante, ya me he llevado el primer puñetazo de la tarde pues para calentar un poquito eso, ¿no? Así que nada, lo dicho, voy a poner una, por ejemplo, por aquí, para que cubra esta zona. ¿A qué distancia me lo va a empezar a cubrir? Bueno, es un rango más o menos, ¿eh? Colocándome ahí en el centro, tal vez, de la estructura, igual se activa, ¿no? Y me sirve para protegerme de estos dos extremos, ¿no? Es una posibilidad. Así que el otro lo voy a colocar, pues, aquí mismamente. A ver qué hacen. Y vamos a ver qué tiene ese... La otra me la llevo, la nivel 6 me la llevo. A ver qué sale por aquí. Deseadme suerte. Vaya, pues no está mal, ¿eh? No me voy a quejar. No está mal. Vale, pues venga, vámonos. Fijaros, he puesto por aquí todo el suelo al final de madera, con lo cual he retirado el agua que tenía aquí en la base. Es lo que hay. Es que prefiero tener algo más útil. De momento esto es 100% decorativo, porque no tiene ninguna utilidad este suelo. Bueno, esta zona en sí. Pero yo qué sé, así es el pelocho, un poco loco. Ya le iremos dando utilidad. Si se os ocurre algo, pues bienvenidas son las sugerencias. A ver, porque tengo una idea, ¿eh? Tengo una idea de cómo hacer una defensa para esta serie. Vamos a movernos en aquella dirección. He descubierto un truquito que, ¿sabéis? Si pulsas la C,
con la bici se nota un montón el salto, con la moto pues como que levanta ahí el morro y esto hace un caballito. Cuando tengo una cuestecita, si levanto el morro antes de entrar, como que no se atasca, ¿sabes? Entonces para moverse entre montañas ayuda un poco, ayuda un poquito. Ahora vamos por aquí, toda esta zona, aquí había unos cuantos árboles que los he ido limpiando porque es que ando peladísimo de madera, no paro de quemarla. Así que vámonos por aquí. Y ahí más o menos donde hay un poquito de árboles, me parece que hay una zona un poquito más llana. No está muy lejos de base, no sé, puede ser una buena zona para plantar una defensa. Aquí, ¿veis? Esto está un poquito más... es un poquito más llano, ¿no? Aquí podríamos hacer algo. Lo dicho, no tengo yo como muchos recursos invertidos ni puntos en minería, con lo cual me cuesta mucho hacer boquetes. Entonces haré lo contrario. Yo haré un boquete, pero yo haciendo la estructura por fuera de subida. Y yo estaré arriba. La idea es que todos los zombies de la horda vengan hacia mí como si yo fuese un gorrión en una jaula y ellos sean el gato que quieren comerme. Entonces cuando lleguen, ¡ay! No lleguen y se caigan a un boquete de hormigón. Ya tengo hormigón. Y cuando caigan en ese boquete, pues a granadazos. Y esa es la idea. Esa es la idea para esta defensa. Va a ser una primera defensa, una primera prueba, a ver qué tal funciona. Entonces, lo dicho, en principio no necesito hacer boquete, ni siquiera para lo que viene siendo la parte de suelo. Así que vamos a empezar a construir directamente. Veo que todo más o menos está aquí, más o menos a la misma altura. Más o menos. Así que vamos a hacer lo que viene siendo primero el foso receptor de unos... no lo quiero hacer muy ancho. Quiero que caigan en un sitio pequeño, que se acumulen, porque el radio de la granada, pues no sé si pueden ser 5 o 6 bloques a lo mejor. Tal vez cuanto más lejos esté del centro, menos daño reciben. No lo sé. ¿Salió mensaje? Ahí sí. A ver si suena. Ah, Streamlabs. Venga, hoy no me ores, o si yo veremos XD. No se entiende. Ay, no lo entiende. Lo dejé en inglés adrede por la risa, pero no se entiende un pijo. Muchas gracias, Mark, tío. Cuando cliqueas en el cheer, dejas un espacio y escribe. Mira, ahí te está explicando Jesús. Puedes poner fogatas en el fondo del foso, así los que vayan cayendo se van quemando directamente. No hace mucho daño el fuego por fogatas. El problema de eso es que atrae screamers y no queremos más problemas aparte de la horda. Durante la horda no se pueden generar screamers, pero... ¿sabes lo que te digo? Me da miedecito. ¿No es muy pequeño esto? Puede ser muy pequeño. Voy a hacerle uno más de ancho por cada extremo. Vale, tenemos 4x4, pero lo quiero impar, así que uno más. No sé, al final voy a hacer aquí un foso enorme, pero madre mía. ¿Lo quiero impar? Estoy pensando, ¿eh? Que quiero hacer una columna central que va a sujetar mi jaula, pero no va a ser la sujeción principal, sino va a añadir estabilidad, pero... porque la idea es que ellos caigan aquí y no puedan golpearme, ¿no? Vamos a dejarlo así. Venga, va, de 4x4, de forma par. Y ahora, pues, voy a levantar. Claro, porque si lo dejo aquí las columnas, se va a quedar de 2x2. Es demasiado poco. Vale, vamos a levantar aquí lo que viene siendo el foso. 1, 2, 3, 4 y 5. Más que nada por daño de explosión de las granadas, que no me la líe mucho. Como veis, esto va a requerir bastantes recursos. A ver si a lo largo del tiempo que queda hasta la próxima horda, como también estaré looteando y todo eso, yo espero que me dé tiempo. Yo intento avanzar un poquito antes de cada directo, pues cogiendo recursos, cositas así un poco más aburridas, las voy haciendo fuera de cámara. Pero bueno. Hola de nuevo, gente. Bueno, en esta parte del episodio voy a estar construyendo la defensa. Estoy un buen rato diseñando todo y construyendo, así que lo que he decidido es haceros una especie de timelapse de cámara rápida. Así que lo que vais a ver es un resumen a cámara rápida de lo que fue el proceso de construcción, ¿vale? Luego ya nos iremos a lootear a una prefab de tier 5. ¿Por qué? Porque estoy chalado, eso es así. Y nada, espero que lo disfrutéis.
Listo. Vamos a colocar aquí al lado el cofre. Uy, que pensé que se rompía. Qué susto me ha dado. Y dejamos también el claim block. Va, ¿por qué no? Aquí al otro lado. Vale, y ahora dejamos este poquito de cobblestone rocks. Madre mía, qué poco. Y esto, por lo que pueda hacer falta. Y ya estaría. Vámonos de luteo. Mira, como no me quiero llevar esto, lo voy a dejar aquí. Ya lo recogeré. Uf, aquí estamos, ¿eh? Llegó de nuevo el momento. Vamos a comprobar si se han respawnado los zombies o no. Yo dejé un cofre, ¿verdad? Sí. ¡Vaya! ¿En serio me lo tiras aquí, tío? Este me lo voy a apuntar porque no sé si lo cogeré ahora y... Airdrope. ¿Quién viene ya? Vamos a ir a por él, que si no luego se me va a olvidar y ya me conozco. ¡Ay! Buitre. Vaya por Dios. No, tío, montaña no, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Clip, por favor! ¡Quiero un clip! ¡Vaya! Y encima me hago daño. ¡Vaya por Dios! Y ahora me sigue el buitre. ¡Vaya! Bueno, he estado muy bien, ¿no? Me ha encantado, me ha encantado. ¡Cojones, tío! ¿Qué cojones? Creo que ha sido justamente donde... Y eso era un policía, ¿no? Que estaba ahí al lado. ¿Qué cojones? ¡Opa! ¡Eh! Te me tranquilizas, ¿eh? Y la moto, por favor. Bueno, vaya. Bueno, pues ya empezamos con los analgésicos, ¿no? Vamos a dejar aquí la pala, que no la necesito. Vamos a empezar a tomar analgésicos ya. He puesto por aquí tela también, ¿no? ¡Vaya! ¡Vaya volada! Que me acabo de marcar ahí, ¿no? Vale, venga, perfecto. De momento la acumulo porque luego la stackearé por ahí. Y... vendaje. Esto por aquí. Que poco me ha curado, ¿no? Esto por aquí. Y lo dicho, creo que había un policía, así que mucho cuidado. No, yo he escuchado un... antes de salir volando por ahí, ¿no? Dame un segundo, ahora os respondo ahí los comentarios, porque estáis preguntando cosas. Ya lo tengo, creo, ¿eh? Creo que ya lo tengo, pero bueno, los dos vendajes ya hechos me vienen bien. Voy a salir de aquí. Hostia, hostia. Vaya. Voy a salir de aquí, que estoy un poco incómodo e intranquilo. A ver. Un momento, por favor. Vale, la lanza de metal por lo menos hace bastante daño, no está mal. También es que tengo nivel 4 de jabalinas. Y eso pues se nota, ¿eh? Bueno, recordar, para el que lleve aquí poco tiempo, acaba de llegar o no me conozca, estamos jugando en dificultad máxima, dificultad de mente, ¿eh? Dicho queda. Uf. Tengo que... a ver, hidratarme un poco. Un poco más. Y... ya entro con la vida tocada, ¿eh? No sé si habrán respawneado o no los zombies, pero bueno. Por cierto, First Aid Kit ya lo tengo, ¿no? Sí, ya tengo la receta, así que esto lo vamos a guardar para venderlo. Esto me lo llevo, evidentemente. Esto me lo puedo leer, ¿no? ¿Cuál es esta? Matar a algunos zombies de fútbol, de jugadores de fútbol, ¿eh? Pues... cuidado, que esta es complicada. Ah, y tengo una misión para devolver también. Vale. ¿Listo? Creo que con esto y un bizcocho nos podemos ir ya. Empecemos la aventura. ¿Esto está cargado? Sí. Vale. ¿Han respawneado? Yo entiendo que sí, ¿no? Esto está por lootear. Ah, la gafa de looteo. Espera. Aquí están. Hay un perro ahí, por cierto. Voy a ir solamente con las gafas del looteo. La de experiencia, mira, pasando un poco. Si quiero experiencia, me pongo a construir, que eso lo paso sirve, ¿no? Es que no me fío. Me va a venir. Lo sabré yo. ¿He despertado aquí a medio Tumbuktu? No, ¿no? Gente, vamos para adentro, ¿eh? Voy a concentrarme en la partida porque si no se puede liar mucho. Así que ahora hablamos. Bueno, ya empezamos. Es de arriba, ¿no? Ah, no. Baja. ¡Baja! O sea que sí que han respawneado, vale. Sí que han respawneado. Y encima, ¿cuál es el problema? Que la mitad de las puertas están abiertas ya. Este no me fío mucho, así que vamos a disparar. ¡Ah, qué pringado! No ha podido saltar. Se ha chocado en el techo. ¡Adiós! Vale, suficiente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me pegan en el suelo! ¡Hala! Tengo frames. Aquí he dejado frames o algo.
No, ¿verdad? Me lo llevé todo. Vale. Voy a quitarme esto. Y voy a hacerme unos cuantos. Mira que tenía frames en casa. Pues nada, me tengo que traer nuevos. Más que nada porque es para coger el loot. Ah, espera. Algo más me falta. Buenas, Robert. ¿Qué tal, tío? Empezamos el luteo. Rico luteo. Voy a llevarme también esto. Vale, ahora ya puedo tomarme otro analgésico más para el pecho. Un poquito mejor, venga, un poquito mejor. Así y así. Me siento más cómodo así. Y cuando quiera beber, pues abro el inventario y bebo, ¿no? Ahí estamos. Ayer no sé qué pasó, que se me bugueó, no me dejaba beber. Me bebí como... y no subía la bebida, no sé qué pasaba. Pero bueno. Esto ya estaba. Y... aquí entiendo que no, ¿no? Que debería haber una caja de loot oculto. Vaya, aquí está. Venga, dame munición. O algo. Venga, no te lo voy a negar. Es comida, la necesito. Uy, cuidado que me puede sentar mal, ¿eh? Venga, vamos al lío. No. No me gusta ese loot, ¿eh? Vale, esto ya estaba looteado. Esto de aquí también. Pues yo creo que también esa parte ahí también. Así que vamos a coger el atajo directamente. Vamos a mochear. Por si acaso es un feral. Así me lo quito del medio. Y nada, me lo llevo todo. Ya en cuanto vaya sobrecargado, vuelvo al cofre y lo dejo. Quieto, parado. Vale, ninguno corre, ¿no? Sí, corre uno. Pero es por mosqueo, creo, ¿no? Creo que está mosqueado. ¿Subes o qué? ¿Estás mosqueado o eres un feral? Es un feral, creo, ¿eh? ¡Joder! Las vueltecitas que da, madre mía. ¡Ay! ¡Hostia! Otro más que corre, cuidado. Sí, es un feral. A tu casa, compañero. ¡Ay! ¿Por qué no le baja la vida? Vale, que está, es la barra de vida que no... no siempre funciona bien. Ay, hasta que no tenga un poquito más de munición no voy a matarlos a todos con la lanza. Porque tengo que guardar la munición para los irradiados, ¿eh? Y los ferales. Vale, esto está cargado. Ahora sí. Sigamos. Si me tenéis que decir cositas relacionadas con lo que estamos haciendo, arroba Javilillo, ¿eh? Vamos a abrir el loot oculto por aquí, que esto lo descubrí ayer en el directo que hice con Psycho, que me lo pasé genial también, por cierto. Vamos a bajar directamente por aquí. Que es mejor que no que pasar por el agua, ¿no? Loot oculto. A ver, ahí slippers. Hola. Hidden Stash. Bueno, munición de la que quiero, así que me voy a contentar por ahora. Y algo más. Falta esa basura de allí. Vamos a llegarnos. ¡Nya! No me fío del salto este, así que hago así. Bueno, me llevo esto nada más, ¿eh? Hola. Tú no correrás, ¿no? Vale, pues ahorramos munición. Ah, se ha bugueado la animación. Vale. Aquel se va a llevar un mochazo. Y puede correr, pero a lo mejor es porque se ha mosqueado. No lo sé. Vamos a darle un segundo, a ver si se para. No para. Es un feral. Vaya por Dios. Ha ido mal la cosa ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué fallo! Que me falta aquella sala de ahí, que es la que quiero ir. Como he cogido el atajo. Vale. ¿Esta de aquí era? No, era aquí arriba, ¿no? Ahí va, que han respawneado. Cuidado, ferales. Ahí viene uno. Oh, que he entrado aquí como si fuese esto mi casa, ¿sabéis? Vamos a darle un poco de... ahí está, de recorrido. Para enfrentarme solo. Tengo que poner aquí la torreta, por cierto, para que me ayude a frenarlos, ¿eh? Ahí, en la cabeza. En la cabeza. Uh.
hecho, vamos a hacerlo. Vamos a colocar esto aquí para que me ayude un poquito mientras me voy hidratando. ¡Hostia, hostia! Cuidado, 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 que me ha troleado un poquito, ¿eh? Este no es feral, ¿no? Este no es feral. Vale, el problema es que los hace correr algunos, ¿eh? No sé si me está ayudando o me está perjudicando aquí el que toma que las haga correr, ¿eh? Al menos para ahorrar munición, ¿sabéis? ¡Ay! ¡Ah! Ella me ha perjudicado. Vale, toque bebé rápidamente. Vaya. Esto va a pasar mucho, ¿eh? Vale, lo que vamos a hacer es colocar el agua en el cinturón, que así estaré un poco mejor, ¿no? ¿Qué golpea ese? Si vas a subir a algún mod propio, lo hagas en Nexus y le quedas allí a tu canal, te valdrá de promoción. Sí, lo podríamos hacer, lo podríamos hacer. ¡Oh! Ya tengo 3 puntos disponibles. No sé si invertir alguno directamente para este luteo que me pueda valer. Estoy pensando más Perception, tal vez, ¿o qué? ¿Te corre o qué? Zona pequeña para pelearme con él, ¿eh? ¡Oh! Menos mal que no he fallado. Bien. Bien, 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 bien. Venga, ahora sí, vamos a por el loot que es el que quería. Gracias por el consejo, Jesús. Subí un mod pack que tenía, pero me dijeron en plan... Lo había hecho mal porque eran mods de otras personas. Y me dijeron, no, pero esto no lo has puesto tú, no sé qué. Bueno, en fin. A ver qué tal funciona. ¡Hostia! Bueno, pues nada. Seguimos con los ferales, qué pesados, ¿no? A ver, aquí está donde quiero llegar, por cierto. Por fin he llegado. ¿Dónde está el que corre? ¿No? Mientras llega. Te me tranquilizas, ¿eh? Te me tranquilizas, por favor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uf. ¡Ay, los huevos! ¡No lo huevos! ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Qué? ¿Otro painkiller? ¿Cuánto me cura el botiquín grande? Gracias. ¿Lo habéis puesto por ahí? Ahí está, gracias. 90. No, no necesito tanto. Ah, venga, otro painkiller. Es que al final voy a acabar deshidratado, pero de forma constante, Ah, y encima ya estaba looteado, ¿no? O sea, todo esto solamente ha sido por el gusto de matar a los zombies que aquí me quedaban, ¿no? Vaya. Bueno, sigamos hacia adelante. Ahora sí. Uy, había aparecido ver un zombie por ahí. Esto está cargado, esto está cargado. Que el tema es que como están los caminos abiertos, pues me la van a liar. ¿Ha despertado alguno? Hostia, aquí está. A ver, Gordy, ven, que tengo que ahorrar munición. Gracias. Es que me mola que haya colaborado. El luto oculto lo cogí, ¿verdad? Sí, juraría que sí. Juraría que lo cogí, sí. Que de hecho se me lió bastante por aquí. Aquí estaba ya con el irradiado. En fin, fue un follón. Así que eso ya estaría. ¡Hostia! Vaya. Venga, a ver quién corre. Mientras no llegue nadie que corra, voy a matarlos a lanzazos, ¿eh? ¡En los huevos! ¡En los huevos! Es donde más duele. Que no se engañen, no es en la cabeza, es en los huevos. Vale. Ok. El tema es, ¿corréis? Diría que no, ¿verdad? Los escuchan por todos lados y los dónde están. Uno menos. ¡Hostia, míralo! Ya se ve yo que está escuchando por algún lado. Es que estos problemas que entran de fuera. Y me puede entrar un perro, me puede entrar un feral. Se puede liar, ¿eh? ¿Quieres un poquito de agua o qué? Te veo con la boca un poco reseca, ¿no? ¿Se ha bugueado la animación de la danza o qué? Ahora. No, no sé. No sé. ¡Guau! Bien, venga, dos menos. ¿Quién me queda? El de arriba, ¿no? ¡Hala! Otro menos. Sigamos, para adelante. Aquí ya va habiendo loot, ¿eh?
Ah, no me acordaba, ¿verdad? Que tengo el inventario de loot al máximo. Qué maravilla. Qué maravilla. Me lo llevo todo. Soy un ratillas. Hostia, un feral, ¿eh? No me dejaba salir. Menos mal que he reaccionado, gente. Vale. Sigamos. Esto ya estaría. Vale, aquí viene uno normal. Se buguea la animación, pero bueno, mientras me valga para matarlo. Vale, por aquí ya estamos, sigamos. Esta sala se me quedó entera por lootear, perfecto. A ver qué nos sale, deseadme suerte, por favor. Sí, es un mod. Tenéis por ahí disponible la lista de mods. Esto lo quiero scrapear, así que necesito la tela porque estoy gastando un montón de vendajes. Nuevamente, gente, gracias por ayudar con el tema de los mods. Ahí está el nombre exacto. Que no me lo voy a ni a llevar. No lo voy ni a coger. ¿Sabéis lo que os digo, no? Esto va así. Venga, aunque sea para venderlo. Vale, aquí se va a liar bastante. A ver si puedo mochear alguno en sigilo. En principio esto no debería hacer ruido, ¿no? Que me leí un libro para no hacer ruido. Perfecto, sigue activo. Aquí hay muchos, tío. ¡Ah! Como gritan, ¿eh? ¡Venid, pequeños! Zona está plagadísima, ¿eh? ¡Ah! Bueno, la torreta aquí es que no, algo ha ayudado, ¿eh? Algo. Me queda poquísimas balas ya. ¡Ay! No vi la cantidad de zombies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, gente? ¡Qué locura! No, bueno, en principio ya estaría todo limpio, ¿no? A ver, que me he desorientado un segundo. ¡Hola! Vale, ya estaría así. Ay. No veas, ¿eh? Dispara con la mini torreta en la mano. Sí, también. ¿Qué munición usa? ¿La tengo? Usa munición de chatarra que solamente se hace con Golden. Es la semilla, ¿no? ¡Oh! Perfecto, bien. Ya es algo que me va a ayudar a mejorar. Se hace con hierro simplemente. No llevo hierro encima, pero bueno, si me scrapeo esto, lo puedo enseñar. Le das a recetas y está. Junk turret ammo. De hecho, vamos a craftear un poquito más. ¿Por qué no? De perdidos al río. Vale, pues esto ya estaría. Me voy a llevar los vasos de agua sucia porque es mi bebida principal, así que me viene de lujo. Me encanta tener este mod instalado para poder beber agua sucia. Súper útil. Y aquí hay caja, ¿no? Munición. Oh, bien, perfecto. Además de la que necesito. Vale, esta sala era de las jodidas, ¿eh? Pero hemos conseguido limpiarlo, así que estoy contento. Sigamos para adelante. Todo esto me lo puedo stackear. O sea, el tema de lo del agua sucia es una pasada. Y luego también lo de tener ya todo el espacio de inventario al máximo también es una pasada, ¿eh? ¡Oh! Vamos a ver. Ahí va. Ah, es verdad, eso me lo dijiste y ya no me he acordado de comprobarlo. Me lo dijeron ayer. ¡Oh, por fin una pala de mejor nivel! ¡Cojones! ¡Gracias! Me lo dijeron y se me ha olvidado comprobarlo. Que cuando el libro está abierto... Vaya, se ve que se ha mosqueado. Es que ya lo tengo. Y si el libro está cerrado es porque no lo tengo, ¿no? Gracias por recordármelo. Lo iremos a ver si me sale más receta y lo compruebo. ¿Libro cerrado? No lo tiene. ¿Libro abierto? Sí, exacto. Listo. Sigo para adelante, ¿eh? Me concentro en lo que tengo por aquí. Ah, es una semilla. Entonces sí. Cuidado, que están aquí, ¿eh? ¿Alguno feral? Uf, es que no le veo los ojitos, los ojetes. ¿Cuál tiene más vida? Creo que este. Ahí viene un feral, ¿eh? Vamos a ayudarnos de esto. Te me mueres, ¿eh? Y te me tranquilizas.
Vale, lo quiero principalmente para los ferales, así que para el resto, o no, para grandes grupos de zombies, para el resto, mira, ahí tenemos otro. ¡Oh, que me la lía este, eh! Es que va muy bien, ¿eh? Y aparte esto viene con la rama de intelecto. Aún me podría subir puntos en esto cuando tenga... Claro, me he quitado las gafas y se me ha quitado un punto que tiene intelecto. Cuando me suba al tema de aquí de Turret Síndrome, vamos a hacer más daño e igual son más rentables, ¿eh? Habrá que echarle un ojo. A mí lo que me interesa es poner más de uno a la vez. Y para eso necesito subirme algunos puntos ahí. Vale, parece ser que por ahora no baja ninguno, así que seguiremos por aquí looteando. A ver, comida. Bueno, esto va para el pecho directamente, como podéis comprender. A ver si me sale algo para comer y me lo como directamente, porque estoy, como veis, pasando un poco de hambre. ¡Oh, gracias! Y este, de momento me lo guardo, porque tiene recetilla y las quiero acumular para un futuro. Lo que voy a hacer, todas estas llaves inglesas las voy a scrapear. Sí, porque tengo la que tengo en base, ¿de qué nivel es? No me acuerdo. Las voy a scrapear por ahora. Vale, perfecto, perfecto. Scrap, las latas sí las podemos guardar. Aunque bueno, también es verdad que se pueden craftear las latas, ¿no? ¿Las crafteo o qué? Si te pones el mod del inventario te vas a una semana de la base looteando del tirón. Sí, mira, lo tengo completo ya. Es una pasada, tío. O sea, tengo que volver para dejar loot porque no me cabrá todo, pero aún así. Buitre no hay, ¿no? Sí, ahí sí. Pues casi que prefiero matar primero al buitre, que sé que más me la puedo liar. Ay, no se despiertan, ¿vale? ¿Cómo? Que no le ha quitado nada de vida, tío. Es la barra de vida, que a veces se le buguea. Mucho mejor. Así sí, ¿veis? ¡Hola, Marcela! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, aquí hay otro. No, mira, esto lo hablaba con Psycho ayer en el directo y no sé si fue esta misma zona o en otra. Por lo visto, para el tema del ruido, ¿cómo funciona? Por lo que hemos comprobado, creo que tienes que estar... Como que hay una zona, un área, en el cual ya te detectan que estás dentro de esa zona de spawneo. Y lo hacen, por ejemplo, ¿veis? Esto de aquí. Yo he disparado debajo y nos han despertado. Entonces tienes que estar como dentro de su zona, que estará delimitada de algún modo por programación, para que les afecte el ruido y se despierten. Ahora, como estoy lejos, el franco para esto va de lujo. Mira todos los que hay, ¿eh? Madre mía. Este me la quiere liar un poquito. Pringao. ¿Cómo te la has llevado, eh? A veces hay que tomárselo con calma y no disparar a lo loco, sino esperar el buen momento para apuntarles. Ah, es un crawler, tío. Que le peten. Oh, yeah. Continuemos. Poco más pude avanzar la otra vez porque ya me empezaron a aparecer los ferales, así que a ver qué ocurre esta vez, ¿eh? Luis Miguel, muy buenas, gracias por ese follow. Bienvenido a la familia Yudin Sensatos. Dale un buen RBC de viviento para ir por el chat, gente. Vale. Cuidado. ¿Viene a por mí? Es que veo la sombra. Aquí está, míralo. Ahí viene. Hay un truquito para que no te puedan golpear los buitres. A ver si viene directo y os lo enseño. Aquí hay más espacio para luchar contra él. Ahora, el primero que lo digo y lo que va a hacer es golpearme, ya veréis. Este era Sleeper, a lo mejor era de bioma, ¿eh? Como no me fío, por si acaso, ya lo enseñaré en otro momento, pero es básicamente para golpearle cuerpo a cuerpo y que no te dé, simplemente vas retrocediendo, pero con el shift pulsado corriendo y como que no te alcanza. Siempre acabas esquivándolo y funciona bastante bien. A mí me ha ido bastante bien. Y aparte, ese tirazo, oye, no ha estado mal, ¿eh? Si estás aquí y no has dado a follow, me merezco un follow solo por eso. Muy buenas, ¿eh? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Una estrella en la familia Luismi. Una estrella en la family. ¿Y eso? Ah, pensé que había un buitre ahí en la esquina. Venía por aquí agachado precisamente para matarlo, pero veo que no. Continúo, ¿vale, gente? Cualquier cosita me mencionáis que os leo rápidamente. Gracias ahí por dar amor en el chat, sois los mejores. Vale, y ahora... Esta zona es que es complicada. Hostia, qué ganas de también de ir a prefab, ¿eh? Me la voy a apuntar. Prefab. Voy a empezar a poner poi porque es más corto. Me gusta más poner poi. Es más corto, así me acostumbro. Porque prefab es más largo y poi es más cortito. Cuidado, que esta zona es peligrosa. Hay que pasar aquí por el pasillito este. Ya tenemos ahí un feral. A ver si sale. Yo creo que va a salir, ¿eh? Ah, mira, el buitre. Deja de gastar munición, pringao. Abajo.
Por ahí, por ahí. Tira por la salida, por favor. Ahí viene otro. Vale, siguiente, por favor. Ahí viene. Es un feral, ¿eh? Es que lo bueno de la torreta es que me los frena. Bueno, aparte aquí los tira. Y entonces le puedo apuntar en la cabeza con más tranquilidad, ¿veis? Abajo, compañeros. Ah, ah, me puse nervioso. Oh, ahora quiero bajar. Cago en mochila, gente. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Esta torreta es la hostia. Esta torreta es la hostia, ¿eh? Ay. Sigamos. Voy a poner por aquí. ¿Y cuántos frames tengo? 9. Que quiero bajar a recoger eso. Vale, no me he partido las piernas, genial. Bueno, mira, parece poco, pero me viene bien porque tengo que comer. No tengo mucha comida. ¿Hay alguno fuera? No, ¿no? Estos frames se van a quedar aquí, pero bueno, no pasa nada. Vamos a continuar. Se entra por aquí. Hello. Mira, pues mientras se queden ahí. No sé si le puedo pegar en sigilo, pero me he agachado por si acaso. Oh, mierda. Ya vienen a correr, gente. Franco Bustos, gracias por ese follow. Bienvenido a Jamilillo. No, van a entrar. Van a entrar, mierda. ¿Era por dónde vendrán? Por allí. Creo que sí, que vendrán por ahí, ¿eh? Vamos a esperar un segundito porque han venido súper directo. Hay que decir que el circuito... Ahí estamos, lo han reconocido a la primera, ¿eh? Toma, toma, por listas. La munición, ¿eh? Voy fatal de munición. Oh, me encanta. Uy, me encanta. Ay. Somos 110. ¡Bien! Gracias. Muchas gracias, gente. Bienvenidos. Espero que estéis divirtiendo, ¿eh? Viéndome sufrir porque, madre mía. No, no apto para insensatos, ¿eh? Vale, vamos a proteger la puerta, que está abierta, por cierto. Con esto. Tal que aquí, ¿no? Sí, buena zona. Y aparte, igual un par de frames también podemos colocar allí, ¿eh? Y ahora vamos a lootear todo esto. Bueno, esta de aquí está rota. Se va a quedar ahí. A ver qué sale por esta salita. Venga, voy a llevarme el brass roto. ¿Me puedo recoger? Esta sí, ¿no? La otra no. Tampoco me voy a llorar por ello, ¿eh? Tío, ¿quieres dejar de darme munición de escopeta? Que no he traído escopeta. Dame otra cosa. Dame munición de lanzapepos. Wasteland volumen 1, creo que lo tengo. Comprobémoslo. Wasteland estaba aquí, ¿no? No, estaba aquí. Wasteland nivel 1, sí lo tengo. Vale, pues para vender, ¿vale? Este hace que tenga más probabilidades de que, tienes probabilidades de que los árboles te den miel. Que de hecho funciona bastante, ¿eh? Sí, no, no está mal, no está mal. Cuando te quedan 10 minutos para terminar, avísame, empieza lo mío. No me quiero perder nada. Claro que sí, man, no te preocupes. De momento continuaremos. Aparte hay bastante gente en el directo, así que seguiremos un poquito más. Lo dicho, intentaremos lootear esta prefab a ver si nos da tiempo, ¿vale? Espero que sí. Así que voy a pegarle un poquito de acelerón también. La tela, sí. Bueno, tendría que mirarle primero el tema de las estadísticas, porque claro, ahora como es aleatorio, igual podría hasta venir bien, ¿sabéis? El plomo no. Plomo tengo un montón a lo de base. Los que lleváis un rato en el directo ya lo habéis visto. 12. Claro, yo es que tengo puesto el poncho. Venga, para scrapear. Otra ruta. Pues nada, ahí te quedas. Vale, esto supuestamente es un mod que simplemente hace... Bueno, te da 3 y 8, pero se puede... Es un mod, ¿no? Sí. Hace que el casco que tengas tenga este aspecto. De entrada no me interesa, pero este casco de nivel 4 es precisamente lo que quería. ¿Cuántos espacios de mod tiene? Ah, diantres, no era eso lo que quería hacer. Tiene 2. Ah, yo necesito 3. Necesito 3 porque tengo tanto la linterna como lo del agua. Es imprescindible. Y luego el espacio inventario también. Así que de momento... De momento no. Me lo guardo, pero... Buen intento. Hubiese sido bonito. A ver si sale alguno más. Esto para scrapear, va. ¿Lo scrapeo directamente o qué? No sé qué hacer, ¿eh? Otra chaqueta. Venga, scrapeada. ¿Y esto para qué? ¡Oh, gracias! Gracias, por fin. Munición de la que necesito. ¡Ay! Abierto, abierto. Es verdad, 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 verdad. Abierto, aquí está el icono.
Es verdad, gracias, gracias. Por fin lo he podido ver. Vale, pues icono abierto. Es que te deja así abierto. Y que ya lo tengo. Y si no, porque está cerrado. Gracias. Buenas, Caro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, guapísima? Listo. Sigamos. ¿Por aquí va a aparecer el feral? ¿Puede ser? Tenemos la escalera, ¿vale? Sí, aquí estaba lo de feral. Aquí fue donde me enfrenté al feral. Míralo. Otra vez el feral. El mismo feral, gente. El mismo feral, tío. Pues misma jugada, ¿eh? Pero esta vez con el rat remove. Parece que tengo muy poca munición, ¿eh? Uf. Ahí la lleva, pringao. Baja. Vamos, tío, por favor. Vamos, ven. Ya no se regenera igualmente, pero vaya. Vamos. El mismo de ayer, tío. ¡Ah, toma por culo el radiado! Eso sí, me quedo con 27 balas, pero... ¡Oh! Creo que no tengo munición. ¿Ahora qué hago, gente? Es de noche. ¿Cuánto queda para que amanezca? Bastante, ¿eh? ¡Bien! Al menos hemos pasado el punto de ayer, que ayer me quedé aquí. ¿Ayer fue? Ayer fue, ¿no? Creo que sí. Oh, ahora el tema es la munición. Claro, es que todos los zombies corren. Voy un poco con miedo porque puedo pensar que es un feral. Más que nada por tema de daño, así que iremos con cuidado. Allí no hay nada. Si no me equivoco, no hay nada oculto. Eso es la escalera. Hay que continuar por aquí. Vamos allá, ¿eh? No sé para qué voy a ir en sigilo si no hace falta. No, no sirve para nada. Es que... sin munición no puedo hacer esto, ¿eh? Sin munición no puedo. Dependo de esta torreta, realmente, ¿eh? Si yo pongo esto aquí, me bloqueo el paso a mí mismo, ¿no? Ah, no, puedo pasar, puedo pasar. Digo que puedo hacer así y que haga lo que pueda, ¿no? Compañera, confío en ti, ¿eh? Vamos al lío. Aunque sea un mochazo en sigilo, voy a pegar porque sé que aquí detrás hay unos cuantos zombies. ¿Alguno irradiado? Espero que no, ¿eh? Vale, ahí hemos tenido suerte. Nos ha despertado el colegui. Este es feral, ¿eh? Bueno, si cargamos igual. Que me queda muy poca munición, ¿eh? Ponla mirando la puerta. Sí, era mejor, ¿no? Vale, no me ha querido ese comentario por lo menos. Creo que puede ser mejor. No muy lejos porque si no, no me detectará de ahí detrás, ¿eh? A ver si puedo reventar el... a este feral. Que va a ser que no. ¡Oh! ¡Oh, bien, 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 bien! Vamos a ahorrar un poco de munición. ¡Vaya! ¡Vaya, es un feral, ¿eh? Viene otro, ¿eh? Rápidamente. Creo que está ahí detrás. Muy buena raid, ¿qué tal? Está aquí, está aquí, está aquí. Que amanezca ya, por favor. Quedan 4 horas todavía. ¿Es feral también? Pero que todos son ferales, tío. Yo iba a tirar, ¿eh? Pero no me ha dejado. Oh, la torreta me está salvando de más de una. Es como llevar a un compañero, un colegui. Hay un colegui. Ay, ¿tiene balas infinitas? No, no tiene balas infinitas. Me quedan... me quedan 51, más la que tiene el cargador. Voy a hacer más. Se hace simplemente con 3 de hierro. ¿Vale? Venga. Y el stack máximo es de 300. Si scrapeo esto, me da solamente cuero, ¿no? Pues lo voy a scrapear, va. Es que sé que si las desmonto también me da mechanical parts, pero ahora mismo no lo necesito. Este creo que no lo voy a usar. Necesito 4 huecos sí o sí, así que se lo voy a scrapear también. Por ahora vamos a continuar así. Vale. A ver, porque sé que hay más sleeper por aquí. Vamos a intentar reventarles el cráneo de un mochazo. Podemos colocar esto aquí. Por si me viene alguno por ahí delante. ¿Y qué? ¿Qué están aquí oculto a la izquierda o qué? Ah, no, ya estaría, ya estaría, ya estaría. Perfecto. Perfecto. Sigamos. Vale, aquí ni nadie.
AI, así que si se despiertan. De hecho, no me conviene que se despierte, vamos a mocharlo. Yo te desmocho por el poder de mi arma. Viene otro, ¿eh? Espera, 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 espera. Que nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos a una zona más, más fácil de bloquearlos. ¡Hostia! A puñetazos no, tío. ¡Oh! ¿Por qué ha pegado un puñetazo si tenía... No sé qué ha hecho algo muy raro, ¿eh? Bueno, este me ha quitado uno de encima, por lo menos, ¿eh? ¡Hostia, qué follón! No sé qué ha hecho. Creo que le ha golpeado con el hueco donde tenía... No sé qué ha pasado ahí. ¡Muy buenas, Lovestein! ¿Qué tal, tío? Buenas. Información de los libros. Acepta mi disculpa en este descuido. Gracias por compartir. Muy buenas, buenas. Nunca me llegó la notificación. ¿Qué dice, Raco? ¿Qué ha pasado hoy, tío? Bueno, igualmente el horario es el de siempre, ¿eh? De 6 a 8. Aquí estoy. ¿Cuánto nos queda? Son casi las 8. Avancemos rápidamente. Ojo, si fuese de día iríamos más rápido, pero claro. Si fuese de día y si tuviésemos munición, ¿no? Creo que ahí no me ha ido muy bien. Voy a colocarlo aquí mejor. Por si viene alguno más por allí. Ah, me queda otro de loot oculto allí. Que podría haber munición, así que vamos a aprovechar. Tengo que comer. Y no me quisiera comer esto. ¿No había todo el loot oculto por aquí en algún sitio? No pensaba yo. Ah, no, en el otro lado, vale, en el otro lado. Creo que el que estoy escuchando es el crawler que hemos visto antes ahí abajo. No, gracias. Nadie por aquí. Y vale, aquí ya tenemos ya a los quemaditos. Perfecto. Venga, pues vamos a por ellos. Munición. ¡Ah, oh, tío! Deja de darme esa munición ya. Esto lo voy a scrapear. Un momento no. Deja de darme esa munición. Voy a quedarme con esta, sí. Que hace más daño. Que hace más daño. ¿Vale? ¿Viene alguno por ahí? No, no, creo que está afuera. Estoy un poco loco. Gran Cam 42, gracias por ese follow. Bienvenido a la familia de Insensatos. Vamos al lío, ¿eh? ¿Tengo algo más para enfrentarme a estos? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Algo los freno con eso. Ya entenderéis cuánto, una mierda. ¿Llego para despertar a alguno? Que como mínimo quisiera despertarlo de un mochazo, ¿no? Bueno, es igual. Bajad, pequeñajos, bajad. ¿No he hecho suficiente ruido? Espérate, ¿eh? ¡Que bajé, coño! Ahí estamos. ¡Rápido! Dos cargadores me quedan. Y... ¡Auye, auye, auye, auye! Vamos, quemadito, tranquilito, ¿eh? Te me tranquilizas. Te me tranquilizas, ¿eh? Vaya, cómo está la cosa, ¿eh? Viene otro, cuidado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Miren más? Vamos a recargar por si acaso. ¿Qué? ¿Por aquí, en serio? Vaya, que pensaba que el tema es eso, que si yo ahora no termino de lootear esto y cuando vuelva van a respawnearse, o sea que voy a rezar porque me aparezca munición. Y a ver qué pasa, ¿vale? Esto aunque sea así por si acaso. ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos. Dos nada más, ¿no? Vale, viene este. Vaya, son más de lo que pensaba, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Nos vamos, eh! ¡Corre por tu vida, pelocho! ¡Hostia! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Hay que bajar aquí. ¡Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua! Lo primero es sobrevivir, ¿eh? Sin munición esto de noche es imposible. Si no corriese, al menos puedo identificar a los que no corren, ¿sabes? Pero así no se puede. ¡Ah, madre mía! ¡Qué follón!
Aún puedo morir, un segundito. Que necesito, de hecho, para poder salir de aquí, necesito un frame, que es súper triste esto. Este lo puedo matar, fijaros. ¡Oh, aquí se frenan! La bañera del amor, aquí. Vaya. Id bajando. Vení. Mira cómo se frenan. Vaya. ¿Quién más quiere pelear? Venga, vayan viniendo. Me pega, ¿no? Bueno, se frenan, pero no tanto, Bueno. No te creas. No te creas tú que está tan bien esto, Quiero munición. Sin munición no se puede. Para hacer munición me hace falta casquillos, que de hecho en base tengo, Estoy pensando, Venga, esa mega lanza. Haz tu trabajo. Vale. Bueno, como podéis comprender, es una insensatez intentar pasarse esto sin munición, aunque amanezca. ¿Aunque amanezca? Estoy pensando, A ver, vamos a recuperar un poco de... ¿Qué necesito? Vamos a salir fuera a la moto, que está ya que hemos bajado del todo sin querer. Uy, retirada de que se limpia el pozo y desconecta aquí. Sí. ¿Qué hora llegué ahora? ¿Y este dónde viene? Vaya. Tengo aquí a unos cuantos insensatos que no deberían estar por aquí. Pero bueno. Vale, este es mi atajo. Vamos a aprovecharlo. Aparte, fijaros que aquí me pueden aparecer ferales también, o perros y cosas, y es complicadito. Tengo aquí mis escaleras, ¿no? De seguridad, sí. Porque creo que alguno me sigue. Está ahí dentro. ¿Sale o no sale? Creo que ha salido. ¿Hola? Bueno, de momento no viene. Cuando venga ya lo recibiremos con gusto y con cariño. Aquí no hay nada, está todo en la moto. Lo que necesito está en la moto. Sería en todo caso tomarme esto. Bueno, puedo comerme esto. Y que no me infecta. Vale. Voy a stackear todas estas cosillas que puedo stackear. Esto no. Esto tal vez tampoco. El hierro sí me lo lleva a llevar. Voy a hacer más munición. Que, oye, que este arma, esta torreta me está... Habría que subirle el daño, ¿eh? No mala idea. Subiendo de modo nunca visto. Madre mía, gente. Esto es una locura. Bastante insensata. Pero se puede. Se puede si tuviésemos munición. 5 nada más. Qué mal rollo. Claro, tengo munición de escopeta. Hombre, me la voy a quedar por si me sale una escopeta, ¿no? Vamos a hacer un poquito de tiempo a ver si amanece. Y al menos podemos ir un poco más seguros. Y ya los que corran, pues ya los veremos más fácil, ¿no? Esto, vasos, vale. Creo que de aquí no puedo utilizar nada para sobrevivir mejor. Me llevo todo esto. Podemos dejar la pala. Esto, esto. Y esto, lo único. Voy a llevarme de la moto. Por ahora, esto un poquito, por si me sale comida así que me pueda poner malo para no jugármela. La munición, me llevo esta comida. Y de momento poco más. Hombre, tengo esteroides también, para el tema de fuerza. 3 de fuerza, pero no me va a durar, no va a servir de mucho porque fuerza no la utilizo para nada, Fuerza es esta rama de aquí que no me vale para mucho, la verdad. ¡Oh! Ahora la cosa cambia, Subir daño y hacer municiones de prioridades, sí. Por eso estoy pensando tal vez subir por aquí la rama de intelecto, porque esta me pide intelecto nivel 6, que realmente ya lo tengo si me pongo las gafas, pero si me subo uno más de forma manual, luego me puedo subir esto y ¿qué conseguimos? Cuidado. He escuchado un perro y puede haber sido una horda de perros. Vamos a hacer así. Y nos quedamos aquí un poco más seguros. Es lo que digo, si me subo esto, aunque sea un punto, dice que son crazy innovation ideas, but your implementation could be so work. Que podemos craftear torretas. Que no las puedo craftear, las que tengo son looteadas. Hacen un 10% más de daño. Tienen una cadencia de disparo 30% más rápido, que ya es bastante. Y dice, las torretas activas tienen un rango mayor. Pasa de 10 a 14 metros. Bien. Puedes desplegar múltiples torretas. But only the closer will be active. Pero solo la más cercana será activa. Eso ya lo podía hacer, ¿no? Tour reactive run is 15 metros. Aparte del daño. Tour reactive 16 metros. 17 metros. Vale, no sé si hay alguna. No sé si lo he leído mal, pero creo que con esto puedo tener varias torretas. No lo sé, es más daño de torretas que nos ha salvado un montón, ¿no? Puede estar bien. Así que vamos a continuar con eso. Uf.
Venga, vamos para arriba, cogeremos el atajo. Ahora ya sabemos que los... Oh, espérate. Creo que tenía algunas monedillas, ¿no? ¿Quién viene ya? Ahí hay uno. No sé si es un feral o no. Ah, no tengo nada de monedas, en serio. Fallo mío, ¿eh? 6, no me vale para nada. Ah, qué fallo. Cierra. Vale, vámonos para allá. Vamos a coger el atajo, que llegamos en 0, principio por aquí. La pala la voy a dejar para este arma que hace más daño. Y por aquí llegamos en 0, para arriba. Venga. El tema es como aparezca otro irradiado y no me aparezca munición, vamos mal, ¿eh? Nos hemos quedado por aquí, todo esto. Torreta, confío en ti, ¿eh? Ahora haces más daño, por favor, dame todo el apoyo que necesito. Vale. Nos hemos quedado por aquí. Y aquí en principio se habrán vuelto a dormir, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en la esquina. Aquí. Y la idea es abrir aquí. A ver qué ocurre. En principio, solo deberían correr los ferales. Efectivamente. Hostia, la cadencia de disparo, ¿eh? Falta fallando más con la escopetilla de feria, pero... Hostia, lo rápido que dispara, ¿no? Qué pasada, gente. Vale, pues que se quede ahí y me proteja. Oh, no la tengo, ¿eh? Esta vez la he identificado a la primera, gente. No me ha hecho falta mirarlo. ¿Esta qué hace? Incrementa la velocidad de ataque con hachas. Bueno, de acuerdo, te la acepto. ¿Quién viene? Ajá. Muchas gracias. Es que va de lujo, ¿eh? Va de lujo la torreta, ¿eh? Pues no es mala idea subirle un poquito ahí de nivel a eso, ¿eh? No es mala idea. No es para nada mala idea. Bueno, si viene otro lo voy a escuchar igualmente, así que... Vale. Mira, me llega a romper las piernas si hubiese tenido por ahí un botiquín. No estaría mal. Uf. Esto por aquí. Y... No, nada más. Sigamos. Venga, vamos para allá. A ver qué tenemos por aquí. Hola. Aquí creo que ya los desperté a la mayoría. Mucho cuidadito. Aún se sigue escuchando un sleeper. Vale, pero no está aquí. Venga, pues continuemos el circuito, que es por esta zona de aquí. Lo malo de esto es que igual despierta a los sleepers, así que tengan cuidado, ¿eh? Porque si ve un sleeper le dispara. Vale, pues nada, los escucho, pero no los veo. Ah, mira. No le ha hecho nada de daño, no puede ser. Se tendrá que actualizar el daño. Lo que os diga. Cuidado. Hombre, la combo de frenarlos con esto y que le haga daño a la torreta tampoco es mala idea, ¿eh? La tela de la cortina no te la llevas para hacer vendajes. De momento voy al máximo y tengo más tela incluso por ahí abajo. Así que de momento no. Nuevo punto de habilidad. ¿Podré subirme más nivel de torretas o tendré que subirme más intelecto? Intelecto a nivel 7 ya me pide, ¿eh? Vale. Hombre, lo puedo tener con las gafas, pero igualmente fijaros que subirme nivel de intelecto hace que haga más daño tanto las torretas como los bastones. Así que quieras que no, esto... Ah, me pide 2 puntos. Ya hay más daño con las torretas, ¿eh? No es moco de pavo. También la puedo usar para disparar así, ¿sabéis? Hostia, no era la idea, pero me he equivocado. Pero quiero decir... Ahora os cuento, espera un segundo que me aclare con este. ¿No ha muerto, en serio? Si le pega un sigilo, ¿no? Venid, pequeños. Lo que quiero decir es que puedo hacer esto así y puedo disparar desde la mano, ¿sabéis? Entonces tengo un montón de munición que entiendo que el daño será el mismo. Menor, mayor, no lo sé. Y quieras que no, también me puede valer, en vez de colocarla, disparar yo automáticamente. Tal que así. ¿Qué hace? Ah, que está aquí. Que tampoco es mala idea, ¿eh? Tampoco es tontería esto. Ay... Súbele a lo de las torretas para poner varias alrededor. Es que esa es la idea, pero no sé exactamente dónde está esa mecánica, porque leyéndolo no me ha parecido ver que así sea, que así funcione. Pero bueno, trabajaremos en ello. No me queda otra que tomarme uno de estos. Hay otro buitre, por cierto, estoy viendo la sombra. Y voy a comerme la carne que me da food poisoning. Aprovechamos, me la como. Y el sándwich me lo guardo para después. Vale, sigamos. ¡Ah!
Es difícil disparar, pero bueno, ahí está, La prefiero colocar porque dispara más rápido, si no me equivoco. Pero bueno, depende de la zona. Aquí no sé si habrá alguno. Vamos a colocarla más para atrás, que creo que es más seguro. Aquí. Aquí sí que hay, sí, en el techo. Vale, pues hay que despertarlos. Surprise, motherfucker. Ven por aquí, ven. Hola, Romy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Solo se ha despertado uno, por cierto, ¿eh? O no ha bajado el otro, creo. ¿Vienen por la espalda? Me voy a dejar aquí. Si tengo problemas, retrocedo, ¿vale? Ahora sí tengo problemas, ¿eh? Ese es un feral, por cierto. Dos ferales. No se da cuenta, ¿eh? ¿Tomo ferales? ¿En serio? ¿Tomo ferales? ¡Cojones! Vaya, pues me la lían bastante, ¿eh? Me la lían bastante estos, ¿eh? ¡Hostia, cómo me la lían, los ferales! No puedo tomarme otro painkiller. Ya estoy jodido, Ya estoy jodido. Bueno, lo que voy a hacer igualmente, me tengo que ir ya. No puedo continuar mucho más. Me voy a quedar aquí en esta zona. Vale, voy a quedar aquí con la torreta colocada por si acaso viene alguno por aquí. Para que le dispare. Bueno, familia, yo hasta aquí llega este episodio. Espero que hayáis pasado un buen rato. Ha sido un episodio un poquito más largo de lo normal. Así que gracias. Un like para vosotros si habéis llegado hasta este punto. Y si queréis apoyar la serie, pues ya sabéis, también podéis dejar un like en el vídeo. Pasaros por la caja de comentarios. Y simplemente aprovechar para recordaros que os paséis por la descripción, donde tenéis el enlace a mi canal de Twitch, si queréis seguir esta serie en directo. Muchísimas gracias, patrocinadores y patrocinadoras, por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio. 7 Days to Die Hardcore. Chao, chao.